Vale. Egunon denoi, eta eskerrik asko prentsa horrek honetara etortzeagatik. Gaurko deialdi honen arrazoia da, amaitu berri dugun ikasle etorkinei arreta emateko bigarren planak jasotzen dituen alderdi nagusiak ezagutaraztea. Dakizuenez, badaramatzagu hilabete batzuk guretzat bere biziko garrantzia daukan dokumentoa ulantzen. Aurkezpen honetarako, nire ondo dandoakat, batetik Jesus Fernandez ikastetxe zuzendaria, eta bestetik enplegu eta gizarte politiken zaileko familia politikarako eta komunitate garapenerako zuzendaria Ernesto Sainz. Gure hezkuntza sisteman ikasle etorkinen kopurua ugaritu ahala, 2003-2004 ikasturtetik, neurri asko hartu dira azken hamarkadan eskola inklusiboa bultzatzeko eta aniztasunari tratamendu egokia eskaintzeko. Egoera delikatua eta konplexua dugu gizarte mailan, eta erronka oso garrantzitsua esan nahi du hezkuntza sistemarentzat. Azken 3 urteetan etenik gabe eginda lan Heziberri 2020 planaren baitan. Honen hezkuntza eredu pedagogikoren bidez eta 2016-2020 aldian Euskadin hezkuntza sistema hobetzeko planaren bidez. Azken honek eraginkor bihurtzen baitu aurrekoa. Plan hau hezkuntza eredu hori eraginkor egiteko hezkuntza sailak harturiko konpromisoaren baitan txertatzen da. Izan ere, azken helburua honako hau hauxe baitu. Ikasle guztien garapena integrala beti ere aniztasunari arreta ekitatetik eta begirada bikaintasunean jarrita ematen dion eskola inklusiboren baitan. 2013ko urrian hasi ziren hausnarketa eta jarduketa haietako asko eta gaurdaino hainbat dokumentutan jaso izan direnak. Plan honetan batuak gelditu dira. 2016-2020 aldian eskola inklusiboren eta kultura artekoren eremuan ikasle etorkinei hezkuntza arreta emateko bigarren planean. Muchas de las reflexiones y de las actuaciones que dieron comienzo en octubre de 2013 y que se han ido incorporando en diferentes documentos hasta el día de hoy culminan en este segundo plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la Escuela Inclusiva e Intercultural 2016-2020. Dentro de unos días, el próximo día 13 de marzo, presentaremos el documento definitivo en el Parlamento. Pero antes hemos querido trasladar a los medios de comunicación los aspectos más reseñables de este plan, habida cuenta del interés que ha suscitado a lo largo de la tramitación. A modo introductorio, quiero recordar que antes de iniciar este trabajo, realizamos una evaluación del plan anterior. Y una vez concluida esa evaluación, es cuando dimos inicio a este nuevo plan. En una primera fase, desde el Departamento de Educación, presentamos un primer borrador. Lo hicimos el pasado 17 de noviembre en el seno de la Comisión de Educación del Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco, una comisión impulsada por la Dirección de Inmigración. Presentamos ese primer documento a los grupos, asociaciones y colectivos allí presentes y en ese momento es cuando abrimos este primer texto al debate. A partir de ese momento, a lo largo del mes de diciembre y enero, hemos venido recibiendo numerosas aportaciones en relación al contenido o a la redacción del mismo, por parte de las asociaciones que he mencionado, pero también al resto de colectivos, patronales educativas y a la ciudadanía en general a través de Irekia. Por tanto, lo primero que quiero destacar es la importante participación que ha tenido la elaboración de este documento. En relación a las aportaciones, han sido un total de 121. De diferentes grados y de ellas el documento definitivo ha recogido de una manera completa, en algunos casos parcial, casi la mitad de ellas. Creo sinceramente que todas ellas han servido para enriquecer el documento final, aunque seguro que los autores de las aportaciones hubieran deseado que incluyéramos un mayor número de sus aportaciones, quiero darles las gracias por la colaboración mostrada. Gracias a IGE, asociaciones que integran el Foro de Inmigración, como Biltzen o SOS Racismo, Baikara, Sarean e Irekia, y personas que a título personal, como Amalia Barquín, que es profesora de la Universidad de Mondragón y especialista en educación intercultural, han hecho sus aportaciones. Planaren behin betiko dokumentuak zenbait ekimen zerrendatzen ditu. Inklusibitatean hobetzen jarraitzeko. Edo gure hezkuntza sistemara iristen diren ikasleen eskolaratze positiborako garrantzitsu jotzen ditugun hainbat ekimen.
Laburki, esan dezakegu planak eskuartzeko hiru esparru jasotzen dituela. Arauei mailea eta informazio mailea, araudia, protokoloak, dokumentazioa, erakunden arteko koordinazioa jasotzen dituena. Bestetik, planifikazioaz ere hitz egiten dugu. Eskola maparekin zirikusia duten gaiak, ikastetzen hezkuntza eskaintzarekin lotuak, berariazko irakasleen profil profesionalekin zirikusia dutenak, ratioak eta bar. Eta hirugarrenik berrikuntza. Ikastetxeetako proiektuak, formazioa, harrera eta eskuartze planak, ikerketa, familiak. Como señalaba, este nuevo plan se construye sobre la base del primer plan y también sobre aquellas acciones que hemos venido implementando a lo largo de la anterior legislatura y que se desarrollan en los tres ámbitos de intervención, como he indicado, el ámbito normativo e informativo comunicativo, el ámbito de planificación y el ámbito de innovación. Hay varias medidas que hemos venido aplicando que ahora se recogen en este nuevo documento. Voy a citar algunas de estas medidas que hemos ido implementando. Se cambió totalmente el mapa escolar de Gasteiz. Había más de 6 mapas distintos dependiendo de modelos lingüísticos y red educativa. Por ello, se oferta un único mapa escolar para la ciudad en 4 zonas, teniendo cada una de ellas un equilibrio entre redes y modelos. Se han fusionado centros públicos de DBH que tenían distinto perfil de alumnado. Ejemplos pueden ser Ermua, Lasarte o Eibar. Se publicaron los criterios de los centros de enseñanza para la baremación de los 2 puntos del OMR, de tal manera que si no estaban publicados o contravenían la normativa, no se tenían en cuenta en la baremación. Se analizaron al detalle la posible utilización fraudulenta de los empadronamientos, de tal manera que tuvimos que rebaremar listas en algunos centros escolares. Estamos siendo rigurosos con la utilización sobre ratio del 10% de los centros escolares para ampliar la oferta educativa a las escolarizaciones fuera de plazo, lo que se llama popularmente matrícula viva, o por añadir algún otro dato, en la orden de admisión para el curso 2017-2018 se ha variado el criterio de la obtención de los puntos por la renta, bajándolo hasta el salario mínimo interprofesional para que se beneficien de estos puntos las familias con rentas más bajas. Son algunos ejemplos en relación a los aspectos que ya hemos puesto en marcha, pero además hay otros elementos que se irán aplicando poco a poco. El plan contempla un calendario, un cronograma, para poder desarrollar diferentes iniciativas al ritmo que se requiera y se desarrolla en 6 ejes estratégicos con un total de 15 objetivos. Aurrerantzean, datosen ikasturteetan, aplikatzeko aurreikusita dauden zenbait ekintza aipatuko ditut. 2018-2019 ikasturterako dekretu berri bat martxan egongo da. Ez da izango, orain arte bezala, ikasleen onarpenerako dekretua soilik, baizik eta ikasturtea hasita dela eta ikasle onartzeko zabali jarraituko duena. Elkarren ondoan dauden eta ikasle profil desberdina duten ikastetxe publikoak elkartzea. Hizkuntza errefortzuko irakasleen irizpidetan eta profilan sakontzea. Kultura aniztasunaren aurrean irakasleen prestakuntza hobetzea. Euskal Hezkuntza Sistemara sartu den ikasleari jarraipen egitea, edo bigarren belaunaldiak deritzenak ere oso presente ditu planak. Ikasle horiek ez dira etorkinak, baina izan litezke berariazko hezkuntza premiak dituzten ikasleak. Adibide batzuk besterik ez dira, baina planak ekintza gehiago ere jasotzen ditu, eta programatu batean garatuz joango direnak. Además, hay que destacar que este plan se va a ir desarrollando con diferentes iniciativas por parte de la Administración. Por ejemplo, quiero señalar la resolución que se ha aprobado hoy mismo por parte del Departamento. Se trata de una resolución que regula la acción de las comisiones de escolarización, comisiones que, como sabéis, se encargan de escolarizar al alumnado que llega a Euskadi fuera de los plazos de matriculación, lo conocido como matrícula viva, como he dicho antes. Esta nueva resolución, en línea de lo ya trabajado y recogido en el plan, contempla varios elementos importantes. Voy a citar algunos de ellos. La resolución señala que las delegaciones de educación van a tener que llevar a cabo una escolarización equilibrada y proporcional en todos los centros de una misma zona. El alumnado que se incorpore a la etapa de educación infantil y el primer ciclo de primaria se escolarizará preferentemente en los centros cuyo modelo lingüístico favorezca el aprendizaje en modelos euskaldunes. Pero en el caso del alumnado que se incorpore a partir del segundo ciclo de enseñanza básica, se tendrán en cuenta otros factores como son la edad, escolarización previa o la competencia lingüística, entre otros.
En relación al profesorado, seguiremos ampliando la oferta formativa al profesorado para atender la diversidad cultural y de una manera especial al profesorado dedicado al refuerzo lingüístico. Y por añadir algún aspecto más, y es una novedad muy cuantificable, no se incorporarán al mismo aula más de 2 alumnos o alumnas escolarizados a través de la comisión de escolarización, siempre que haya otras opciones en su área de influencia o en áreas de influencia limítrofes. Asimismo, las comisiones de escolarización deberán emitir un informe trimestral de la actividad desarrollada que se remitirá a la Dirección de Centros Escolares y a las comisiones de garantías de escolarización de cada territorio. Horrela ba, benetan uste dut hezkuntza saila gogotsu ari dela lanean gai honen inguruan, aurreko legealdian garatutako lanari jarraipena emanez. Helburua, berriz diot, ikasle guztien garapen integrala da. Anistasunari arreta ekitatetik eta bikaintasunerantz begira jarrita eman dion eskola inklusiboren baitan. Jarraian, Ernesto Zainzi emango diotitza, familia politikarako eta komunitate garapenerako zuzendaria da bera, eta beraz, immigrazioaz ere arduratzen da, enplego eta gizarte politiken zaila. Bere zuzendaritzatik lan honetarako laguntza eman digute. Ernesto? Eskerrik asko. Egunon guztiori, buenos días a todos y a todas y gracias por venir. En primer lugar, quería mostraros mi satisfacción porque 2 departamentos del Gobierno hayan sido capaces de trabajar de forma coordinada en la elaboración de un plan tan importante como el presentado hoy aquí por la consejera. Esa coordinación demuestra que el plan, más allá de responder a criterios única y exclusivamente educativos, ha buscado y ha querido ser sensible con todo aquello que afecta al alumnado de origen extranjero. Demuestra la sensibilidad del departamento y de la comunidad educativa en general hacia la diversidad y el acento especial que pone en el aseguramiento de la escolarización y el acceso al éxito escolar del alumnado de origen extranjero. Me consta que a lo largo de la legislatura pasada fueron varias las asociaciones próximas a colectivos relacionados con la inmigración que tuvieron conocimiento de la elaboración de este documento y no solo eso, sino que además pudieron hacer sus aportaciones al mismo, en un claro esfuerzo por integrar a la escuela todas las diversidades. En segundo lugar, mostrar total disposición de mi dirección y del departamento del que depende, que como saben ustedes, mi dirección depende del Departamento de Empleo y Servicios Sociales, a seguir colaborando con el Departamento de Educación. Este compromiso se demuestra ya con la participación confirmada que tenemos de mi dirección en el seguimiento y evaluación del plan a través de su participación, de la participación de mi dirección, en 2 de las comisiones técnicas de seguimiento que se han creado al efecto. La Comisión Técnica sobre Normativa, Información y Planificación, a la que acudiremos por medio del Observatorio Vasco de la Inmigración y Cuspegi, y a la Comisión Técnica sobre Formación, Planes y Programas de Innovación Educativa, a la que acudiremos por medio del Servicio Vasco de Inmigración Vilchen. Dar las gracias a la consejera por darme la oportunidad de participar en este acto, toda vez que entiendo que siempre es bueno que se visibilice la diversidad en clave positiva, siempre es bueno abrazar la diversidad en positivo. Ahora, pues, galdera balin badaude, pizkat gehiago argitzeko posible badugu. La matrícula viva en este momento, bueno, en este momento llevamos en los últimos 4 o 5 años, supone prácticamente el 10% de la matriculación. Es decir, si en un proceso de matriculación, el proceso de admisión que hemos acabado hace poco, estamos recogiendo 35.000 solicitudes de las familias aproximadamente, lo que nos va viniendo a lo largo del curso pasan los 3.500, o sea que estamos hablando del 10% superadito. A ver, como he citado al comienzo de mi intervención, el tema de la inmigración no es un tema que ha ocurrido hace 2 días, sino que pues llevamos bastantes años. Y de hecho, por eso he comentado que desde el 2003 se llevan implementando planes desde el ámbito de educación para intentar, pues bueno, ver cómo dar respuesta a todas las necesidades y problemas que se puedan ir surgiendo, ¿no?
El año pasado cobró más incidencia a través de Denon en Escola y de EIGED, que son las asociaciones de las AMPAs, que luego se han ido constituyendo en una plataforma, y luego, bueno, pues los informes que pueda establecer Save the Children, pero bueno, eso por otra vía. Y simplemente lo que estamos diciendo nosotros es hay que seguir tomando medidas. Esto es son medidas que van incidiendo a lo largo del tiempo, no se solucionan pues una medida y así, con un efecto inmediato, eso es así de claro, siempre ha sido. Y entonces lo único que hacemos es, después de haber evaluado todo lo que se había hecho anteriormente, se han ido tomando medidas, que son recientes algunas, y veremos qué incidencia tienen, y después planteamos que con este plan establecer nuevas medidas que se vayan implementando poco a poco. Entonces, es intentar dar respuesta a las situaciones que se van generando. O sea, en estos momentos estamos hablando de intentar buscar una escolarización equilibrada, tanto dentro de cada una de las redes como entre redes, y todo eso teniendo en cuenta el entorno en el que se produce esa escolarización. No podemos olvidarnos que son en distintos centros, en distintas zonas, distintas poblaciones, donde puede haber mayor o menor incidencia de este tipo de situaciones. Entonces, lo que intentamos mediante este plan es ver cómo ir paliando las situaciones y las necesidades que se van generando debido a esta incorporación del alumnado inmigrante. Y no solamente es el alumnado, como he comentado, en el sentido de que el que se incorpora a lo largo del curso, esta matrícula viva que acabamos de comentar, sino pues el que luego sigue, es decir, pues que no es el primer año, sino que incluso son lo que llamamos inmigrantes de segunda generación, por así decirlo, ¿no? Es decir, hay que atender un poco a todo el colectivo en su conjunto. A ver, guke beraiekin egin genuen iaz bilera bat, planteatu ziguten ere beraien 10 puntu, horiek kontutan hartu ditugu ere, plana landu dugunean, eta gu beti prez beraiekin lan egiteko. Badakigu, pues, suposatzen dut, bat baino gehiago, eta ez dute esango denak, baina denak ziurazki ez direlako egongo, baina jasota daude planean. Beraz, ez da kritika zergatik, zergatik gu neurriak hartzen ari gara, eta jarraitzen dugu, eta bueno, pues bueno, badakigu, o sea, hau ez dala konpontzen egun batetik bestera. Pues para que no se dé esa concentración de alumnado inmigrante más allá del, porque es una de las críticas principales que se está haciendo, ¿no? Pues simplemente con esta medida lo que se pretende es que no se dé una mayor concentración, que se puedan abordar medidas de realmente una integración y una escolarización inclusiva, que sea más factible. A ver, la idea es esa. Como he comentado, la concentración de alumnado inmigrante se da dentro de las redes, dentro de centros concertados y dentro de centros públicos, y entre las dos redes. Es decir, no solamente es entre las dos redes. Dentro de cada una de las redes también tenemos centros donde tienen una mayor concentración, dentro de los públicos como dentro de los concertados. Entonces, lo que estamos intentando es buscar un equilibrio, que es lo que estábamos diciendo, para que sea una integración mucho más efectiva y una escolarización mucho más inclusiva. La idea de poner este plan en marcha es esa, no, si no, no tendría ningún otro sentido. Una pregunta. ¿Quiénes integran la comisión de escolarización? Jesús. Las comisiones de escolarización lo pone en la nueva resolución. Hay tres, una por cada territorio. La integra, la preside la delegada, en este caso porque son tres delegadas. Luego están los técnicos, tanto de planificación como de innovación. Hay alguien de inspección e incluso hay también va la facultad donde alguna persona que, vamos a decir, que pueda aportar a esa comisión algún criterio, tenga la facultad, el delegado o la delegada, de que ocasionalmente o a lo largo del curso también participe. En la comisión de escolarización, yo creo que habría que distinguir bien claro qué es una comisión de escolarización, que son las que canalizan esta matrícula viva, y luego unas comisiones de seguimiento
que está en el propio decreto de admisión, que son las que supervisan que todo el proceso vaya correctamente. Es que están en ellas ya. Es decir, las comisiones de seguimiento siguen funcionan desde hace muchos años y ahí es donde tienen participación tanto las familias como los propios sindicatos. Por supuesto, son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de escolarizar un alumno, tanto en el proceso ordinario de admisión como en este proceso con las comisiones de escolarización. La voluntad de las familias es muy importante. Yo creo que es un principio general. Y se respeta. Lo que ocurre es que, por ejemplo, con el tema de los modelos lingüísticos, pues tenemos muy poca oferta en modelos de infantil y primaria. Entonces, claro, eso a la larga pues nos reduce. Y luego hay un factor muy importante. Si estamos hablando de alumnado a una corta edad, como podemos hablar del primer ciclo, en la resolución pone el primer ciclo de primaria, no tiene sentido que a este alumnado se le haga un tratamiento lingüístico aparte, puesto que lo más pedagógicamente, lo más conveniente y donde mejor resultado va a obtener él, a todos los efectos, no solo lingüísticos, sino como persona y como socialización en clase, es dentro del propio grupo. Por eso está puesta esa medida, que en esa edad corta pues tenga preferencia por los modelos euskaldunes. Distinguimos la edad, es muy importante. Yo creo que es claro, es decir, en estos momentos hay un 10% que es para incorporar al alumnado que se incorpora durante el curso, fuera de los plazos habituales de matriculación, y entonces lo que se pretende es que no se pueda disponer, el centro no pueda disponer arbitrariamente ese 10%, sino que realmente esté al servicio de las comisiones de escolarización para poder incorporar todo este alumnado. Entonces, simplemente es esa reserva de que no sea utilizado ese 10% indiscriminadamente y arbitrariamente por parte de los centros. Eso ya lo comentamos cuando se abrimos el plazo de prematriculación y realmente es imposible, es decir, porque una cosa es que pueda haber difusión por parte de los centros de comunicar, que den el nombre en los centros, yo creo que se hace en muchos centros, no exclusivamente en los concertados, como se dijo, y otra cosa es cierta que a la hora de matricular los papeles se tienen que entregar en unas fechas, en unos sitios, en los propios centros, y luego entran todos dentro del proceso de matriculación. Por dar el nombre antes, no entras antes, no hay una prioridad en función de la lista en la que se vaya organizando. Entonces, entran todos en la propia matrícula. Si hay mayor demanda de plazas que las que oferta el centro, entonces entraríamos en los procesos de baremación y está para todos igual. Es decir, no hay posibilidad de que haya una matriculación anterior al proceso de matriculación de todo el mundo por igual. Bueno, el equilibrio de proporcionalidad es un poco quitar una imagen que podría llegar a ocurrir en una misma zona donde un centro escolarizase, vamos a decir, masivamente un alumnado de matrícula viva y otro centro no tuviera capacidad de matriculación. Ese es un poco
Es un proceso, como ha dicho la consejera, es un proceso lento, es un proceso que entra en muchísimos factores. No hemos comentado aquí nada de la vivienda, por ejemplo, que a nosotros como educación pues nos limita mucho. O sea, nosotros tenemos que escolarizar el alumnado en sus propios barrios y los propios barrios están ubicados las familias en las viviendas y las viviendas tienen componentes sociales, etcétera. Esto es muy complejo. Yo creo que ya se han tomado muchas medidas. En este plan se están tomando más medidas y uno de los que nos parece importante es que todos los centros tienen que trabajar la diversidad en relación, sobre todo, en la zona donde están viviendo. Nik uste dut baietz. Azkenian hori da, etortzen badago bi urteko, hiru urteko ume bat, zartzen baduzu de ereduan, errazago integratuko da, bai gizartean, bai eskolan, bai toki guztietan, ez? Eta berak ere erraztasun gehiago izango du, euskera edo beste hizkuntza bat ikasteko. Ez da gauza bera gertatzen, adibidez, etortzen bada hamabi edo hamairu urteko mutil edo neska batekin. Bere, bueno, ez baldin badauka euskara, edo baldin badauka beste hizkuntza bat, pues, gehiago kostatuko zaio. Pues, bueno, horregatik esaten dugu, adinaren arabera, pues, eskaintza edo neurriak ezberdinak izango direla. Horregatik hor daude beste neurri batzuk hartu behar direnak. Osa, esaten duguna errefortzuak hizkuntza ikasteko eta bar. Horregatik ez da neurria ezberdinak dira adin txikiko umeekin edo gaztetxoagoekin. Baina adin handiagoa denean be, ez da bultzatzen, ez da hezkuntza sailak ez da egiten gonbidapen bat dereduan matrikulatzeko lan. Hombre, familien nahia beti kontutan izaten dugu. Gero gu zaila jartzen ditu, momentu honetan ditugu la refuerzo lingüistiko, IPI figura hori bultzatzeko, baditugu hor iaia 200 irakasle. Inoko guk egiten dugun aleginak hori lantzeko gure aldetik handia da. Alegin handia da. El tema de las cuotas es un tema, vamos a decir, que coletea un poco por ahí, por detrás, pero de luego no podemos hacer un plan de inmigración teniendo como un eje importante el tema de las cuotas. ¿Es un problema? Pues para muchas familias sí, pero nosotros estamos haciendo una visión global de todo el sistema educativo. Y, por ejemplo, el tema de admisión de alumnado, que hay que baremar, etcétera, estamos hablando menos del 20% del sistema educativo. Y si estamos hablando también, por ejemplo, el tema de cuotas o no cuotas, ha habido que baremar más en este curso, en número, en centros públicos que en centros concertados. Quiere decir que hay un montón de factores que hay que analizarlo pues, con tranquilidad, porque esto es un proceso vivo, igual que hablamos de matrícula viva, para nosotros también es un proceso vivo que hay que actualizarlo. Y que entran muchos factores. Antes la Salburu ha dicho un discurso muy importante del alumnado nuevo que tenemos con una diversidad cultural distinta y es nacido aquí. Ya esas cifras o esas estadísticas de migración también nosotros tenemos que reformarlas. Es un proceso en el que yo creo que está haciendo el departamento un esfuerzo muy importante por hacer unos centros inclusivos, una educación para hacer una sociedad luego inclusiva y que hay que actualizarlo continuamente. Besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Hurrengo arte.